hemos enviado al Consejo Deliberante la resolución por la cual se prorroga por hasta mitad del año 2024 la concesión del cementerio. La resolución está ahora a consideración del Consejo Deliberante y esto tiene que ver con la demora que hubo en todo este tiempo, en un debate que es lógico y razonable que se dé dentro del seno del Consejo Deliberante, que bueno, ha dado, han salido los debates a la luz estos días anteriores sobre nuevamente la municipalización por parte de algunos vecinos de Esquel, sobre una conferencia, perdón, una audiencia pública en la cual se discutió mucho en el seno del Consejo Deliberante la finalidad de esa audiencia pública. Y mientras tanto el tiempo pasa y nos acercamos ya, estamos muy sobre la fecha de lo que va a ser el próximo año, año en que lo que me informan es que por las leyes vigentes no podemos concesionar un servicio como el cementerio durante un año electoral. Entonces, lo que consideramos en el Ejecutivo, después de estudiar bastante el tema, es prorrogar nuevamente y que la concesión en el estado que se encuentra ahora y que el próximo intendente sea, la próxima gestión municipal sea la que defina, bueno, cuál es el futuro o cómo va a continuar el tema del servicio del cementerio local. Así que bueno, esta ha sido la decisión que hemos tomado y en el día de hoy he firmado la elevación de la resolución que se ha tomado al respecto al Consejo Deliberante. Hablamos con la empresa, sí, barajamos esta posibilidad, así que bueno, estimo que de autorizarlo el Consejo Deliberante, no haber ningún problema, continuará hasta mitad del año 2024. Vale decir que esto, la próxima gestión municipal definirá, podrá definir qué va a hacer con el cementerio, qué tipo de, cómo bajo qué marco se va a dar el servicio del cementerio.